Bien, le damos ahora la bienvenida al señor Héctor Marín con la conferencia Internet de las Cosas e Interconexión con Redes Móviles Desplegadas. El ingeniero Marín es director senior de Política y Asuntos Regulatorios de Qualcomm Inc. Su objetivo principal en este cargo es dirigir la política regulatoria e iniciativas estratégicas para la implementación y avance de las tecnologías y servicios de Qualcomm para México y América Latina. Participa en las actividades de la Comisión Interamericana de Telecomunicaciones, CITEL, la Unión Internacional de Telecomunicaciones, UIT, y otros foros internacionales. Ingresó a Qualcomm en agosto de 2001, desempeñándose como director de Desarrollo de Negocios para México y Centroamérica. Tiene más de 23 años de experiencia en sistemas de telefonía inalámbrica y ha escrito diversos artículos para revistas especializadas en telecomunicaciones. Comenzó su carrera en telecomunicaciones en octubre de 1989 como ingeniero de planeación celular en Ericsson. En enero de 1992 ocupó el puesto de subdirector de ventas de sistemas inalámbricos de Lucent Technologies y en septiembre de 1997 fue transferido a los laboratorios Bell en New Jersey. Dos años más tarde se reintegró al equipo de Lucent Technologies en la Ciudad de México como director de soporte técnico a ventas. Marín es ingeniero en comunicaciones y electrónica, egresado del Instituto Politécnico Nacional. Así que, bienvenido, ingeniero Marín. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Gracias a ANE y a toda la organización que nos dan la oportunidad de venir a presentar aquí nuestro punto de vista con respecto a lo que es el futuro de las telecomunicaciones móviles y cuál es la visión que tenemos en Qualcomm en ese sentido. Vamos a quitar lo mejor para evitar que empiece a hacer un poco de eco. Bien, muy rápidamente, tratando de ser muy puntual en beneficio de la agenda, ¿quiénes somos en Qualcomm? Qualcomm somos una empresa que nos dedicamos al desarrollo de tecnología. Qualcomm somos una empresa que no tenemos un producto como tal que vender, es decir, no hay un teléfono marca Qualcomm o una radio base marca Qualcomm, sino que nosotros estamos por detrás de la tecnología y la misma se va vendiendo a través de nuestros socios tecnológicos, como pueden ser los fabricantes de los dispositivos, de los smartphones, de las tabletas, o también los fabricantes de la infraestructura, todo lo que son las radio bases. Somos una empresa relativamente joven en el medio, con casi 30 años. Decimos relativamente joven porque, bueno, tenemos muchas empresas con más de 100 años de historia en la que es materia de telecomunicaciones. Tres áreas principales que tenemos en Qualcomm, una que le llamamos QTL, que es el área que es justamente lo del licenciamiento de toda la tecnología que vamos desarrollando, el área de semiconductores, que esos son los microprocesadores, el chipset que le llamamos que va al interior de muchos de los smartphones, de las tabletas, y tenemos el área de wireless internet, que esto permite facilitar el crecimiento de todo lo que es el ecosistema y la manera en la cual podemos acelerar la migración de este tipo de tecnologías. El modelo, entonces, dado que al final del día no hay este producto como tal que le estemos vendiendo a los usuarios finales, pues bueno, Qualcomm a través de este tipo de soluciones innovadoras que siempre ofrecemos en el mercado, se van generando hacia este ecosistema telefonía inalámbrica, a través de servicios, llega a los clientes, los cuales evidentemente van generando un ingreso hacia todo el ecosistema, hacia los operadores, hacia los desarrolladores de las aplicaciones. Esos a su vez generan un ingreso hacia Qualcomm, el cual obviamente se va reinvirtiendo. En Qualcomm, en números redondos, invertimos el 20% de nuestros ingresos, se reinvierte en lo que es investigación y desarrollo. El promedio de la industria anda alrededor del 4 o 5%. Entonces, en Qualcomm, invertir el 20%, pues evidentemente es una cantidad muy importante. A la fecha hemos invertido alrededor de 30 mil millones de dólares simplemente en investigación y desarrollo. Desde que nacimos, decimos que nacimos móviles, todo nuestro negocio siempre ha estado enfocado a la parte inalámbrica. ¿Por qué es importante mencionarlo? La parte inalámbrica, los accesos, lo que ahora estamos viendo precisamente, y de ahí la utilización del espectro, tiene una aplicación totalmente distinta a lo que son los sistemas fijos. En un sistema fijo, ustedes recordarán hasta hace algunos años que lo común era tener una computadora de escritorio. Una computadora de escritorio, un principio básico para que funcione es que estaba conectado a una toma de energía eléctrica. En el sistema inalámbrico, un principio básico es que voy a tener esta movilidad y entonces no estoy atado
a una toma de corriente eléctrica. Entonces, la diferencia fundamental es la manera de este consumo de la energía. Y por muy obvio que funcione, la realidad es que tener un dispositivo que de origen fue diseñado para fijo y hacerle alguna modificación para que ahora pueda funcionar en móvil, pues no es algo tan sencillo, porque esta utilización, repito, del consumo de energía me cambia todo el paradigma. Entonces, todo lo que es la telefonía móvil ha cambiado nuestras vidas y la va cambiando en todos los segmentos, independientemente de la actividad económica, independientemente de dónde vivimos. Todo esto, el impacto que se tiene, va cambiando para las personas que viven en la costa, que tienen una actividad, digamos, pesquera, para las personas en las ciudades, en los salones de clases, en las salas de reuniones, a donde vayamos. La realidad es que la telefonía móvil ha ido cambiando todo lo que es nuestro contexto en la vida. Y, por otro lado, también el ecosistema. Hoy por hoy, todo este ecosistema, ya se ha mencionado mucho acá, se va moviendo hacia esas aplicaciones móviles. Hoy por hoy, la mayoría de las tiendas que podemos ver a ventas de consumo, de educación, venta de productos electrónicos, automotriz, etcétera, etcétera, todos se van moviendo a tener alguna aplicación hacia móvil. Hoy por hoy, podemos entrar a la farmacia, podemos entrar a las tiendas de conveniencia y desde ahí ver los catálogos de lo que están ofreciendo, incluso hacer pedidos. Es decir, ya todo mundo le empieza a invertir en lo que es esta parte de las aplicaciones móviles, que va creciendo evidentemente de una manera muy, muy importante. Los números ya se han presentado, diversas fuentes se están manejando, pero podemos pensar que para el año 2020 se estiman alrededor de 25 mil millones de dispositivos conectados. 25 mil millones de aparatos que van a empezar a interactuar unos con otros, y esto es lo que nos empieza a llevar este concepto de el Internet de las cosas, en donde ya todo poco a poco empieza a estar conectado. Y la manera en que se van a conectar, pues evidentemente va a estar variando. No va a haber una solución universal en términos de esta conectividad. Dependiendo de la proximidad que se tengan, se podrá utilizar las mismas redes de Wi-Fi, se podrá utilizar Bluetooth, se podrán utilizar las redes 3G, las redes a 4G y evidentemente en el futuro todo lo que venga. Pero lo interesante es cómo vamos a empezar a interconectar todo. Cualquier tipo de máquinas, la lavadora, el refrigerador que tenemos en la casa, la cafetera, todos los dispositivos, ahora ya saben, los juegos de consola, las televisiones, la gente, objetos, estamos en lugares, y todo ese tipo de conectividad, si bien es cierto, se ha presentado aquí, que no necesariamente, dependiendo del tipo de conectividad, no necesariamente estamos hablando de grandes anchos de banda, pero sí estamos hablando también de una gran cantidad de información que empieza a transcurrir. Entonces, es una combinación un poco de todo lo que se va a tener, y aquí tenemos un ejemplo muy, muy sencillo en ese sentido. Tenemos lo que le llamamos aplicaciones de contenido rico y tenemos las aplicaciones que podemos estar hablando de películas de alta definición. Y más o menos en promedio estamos hablando que una película en alta definición, el tamaño que tienes de alrededor de 6 gigas, una película en definición estándar, alrededor de 2.5 gigas, y así podemos ir viendo cuáles son las diferentes aplicaciones que se tienen. Entonces, aquí el reto es, ¿cómo le voy a hacer para poder transmitir toda esta cantidad de información? Que aquí estamos hablando únicamente de los ejemplos clásicos que tenemos el día de hoy, que lo podemos acceder a través de nuestra tableta, de nuestro smartphone, pero evidentemente poco a poco empezamos a integrar todo ese tipo de comunicaciones que hablamos. Decíamos estos 25 mil millones de dispositivos conectados. Solo para poner en contexto, del 2013 al 2017 se estima un envío acumulado en estos años de 7 mil millones de smartphones, la cantidad de dispositivos que se están embarcando. Entonces, obviamente, el crecimiento de todo este ecosistema va siendo enorme. Si ponemos en contexto, cuando estamos hablando de un smartphone, pues lo que nos viene a la mente es que lo va a utilizar una persona. Pero cuando estamos hablando de estos dispositivos del Internet de las cosas, es que a lo mejor no hay una persona necesariamente atrás de ese dispositivo. Cuando estoy hablando de cómo se va a conectar la cafetera, por ejemplo, a un centro de comunicación de la casa, en donde va a decir, oye, la cafetera ya lleva tantas horas encendida, entonces es correcto o no. O viene, ya me fui a la oficina y dejé encendida la cafetera, que yo tenga posibilidad de interactuar a través de distintas redes para poder quizá apagar la cafetera, o antes de llegar a casa poder prender el aire acondicionado. Hoy por hoy existen
muchas formas de que lo puedo hacer, programar a qué hora se prende, a qué hora se apaga, pero pues eso es en ciertas expectativas que yo tengo la idea más o menos a qué hora voy a llegar. Pero poderlo hacer en tiempo real, necesitamos que entonces haya una conectividad, valga la redundancia, en tiempo real en ese sentido. Entonces, todo ese reto, ¿cómo lo vamos haciendo? Pues lo que hemos visto es que necesitamos empezar a juntar distintos elementos de lo que es la red para poder cumplir con ello. Entonces, hoy por hoy tenemos las aplicaciones, podemos ver en esta laminilla del lado derecho, todo aquello que se maneja a través de las redes tradicionales de los operadores. Esto es las redes 3G, las redes 4G, en donde tenemos ciertas áreas de cobertura y sobre ellas hoy por hoy, bueno, estamos conectados a través del vehículo, directamente el smartphone, a través de lo que son las macroceldas. Pero ya para aplicaciones más de tipo residencial, más de tipo corporativo, entonces empezamos a ver otro tipo de soluciones, ¿no? Las denominadas celdas pequeñas, las small cells, en donde me van a cubrir un área determinada y hay distintas maneras en que lo podemos ir mezclando, si es acceso abierto, si es acceso cerrado, y aquí entramos ya a todo lo que es el concepto de redes heterogéneas. Es decir, no existe en nuestro punto de vista lo que es la vacuna que cura todos los males, sino que realmente debemos empezar a echar mano de las distintas soluciones que existen. Ahora bien, ¿cómo podemos hacer un uso mucho más eficiente de lo que es el espectro radioeléctrico? A final del día, lo que estamos viendo es que hoy por hoy tenemos lo que le llamamos el espectro licenciado, el espectro que se le asigna a los operadores bajo una licencia, una concesión para el uso del espectro radioeléctrico, el cual tiene este uso exclusivo, lo tiene tal operador de una manera dedicada y ellos, pues bueno, evidentemente a través de ciertas técnicas nos van a estar ofreciendo el servicio. Por otro lado, tenemos lo que es el espectro que no es licenciado, un espectro que no requiere licencia y que entonces pues está libre para que todos lo puedan utilizar. Como toda la vida, tiene sus pros y sus contras. El hecho que yo pueda estar ahorita conectado a través de las redes Wi-Fi, si bien es cierto que voy a escoger una red, me voy a conectar, puedo o no pagar, dependiendo los planes que existan, la realidad es que lo que me están ofreciendo es lo que se conoce como best effort. Esto es, pues no te garantizo calidad de servicio porque al igual que lo estoy utilizando yo, lo puede estar utilizando cualquier otra persona. Y por otro lado, tenemos un modelo complementario que ya se ha mencionado acá, de lo que se llama ASA, el espectro este de uso compartido, en donde es una propuesta muy interesante, dado que hay muchos casos en los cuales se tiene asignado, vamos a pensar, para una aplicación de gobierno, se le asigna una parte del espectro radioeléctrico, pensemos para los departamentos de defensa, pero no necesariamente el departamento de defensa lo utiliza todo el tiempo ni en todos lugares. Entonces, lo que se propone es que a través de ciertos acuerdos se pueda, a través de un operador móvil, utilizar parte de ese espectro, repito, condiciones muy establecidas, probablemente de tiempos o probablemente de lugares en donde no se tenga un espectro ahí poco utilizado. Entonces, es empezar a combinar las distintas aplicaciones que se tienen. Y por eso decimos, llegar a esta capacidad del 1000X no solamente es un contexto de empezar a agregar radiobases. Tenemos por un lado, bueno, pues más espectro. Estamos acostumbrados a llegar y decirle al gobierno que requerimos más espectro, que liberen más megahertz, que la OIT ya dijo que necesitamos tantos, que en nuestros países nada más se ha liberado tanto, se ha identificado. Pero la realidad, como nosotros lo vemos, es que sí, más espectro sin duda nos ayuda, pero también necesitamos en la parte tecnológica ser más eficientes. Necesitamos empezar a hacer más con lo que ya tenemos. Y para ello vienen esas técnicas que les comentaba hace un momento, como tener más celdas pequeñas. Y en ese sentido es como podemos ver que en estos escenarios resulta que 1 + 1 puede llegar a ser más que 2. Entonces, empezar a sumar todos estos esfuerzos. Y por eso mencionábamos, también hay que considerar tecnologías que espectralmente hablando sean más eficientes, que la misma cantidad de espectro me ofrezcan o mayores velocidades o bien me ofrezcan a mayores capacidades para atender a determinados usuarios. Muy rápidamente vamos a mencionar también la parte de ser más eficientes tanto en la aplicación como en la manera en la que estamos trabajando, las nuevas técnicas de codificación. Es decir, esto es un esfuerzo que debe ser conjunto. La pura asignación de espectro no es suficiente para todo lo que se busca. Entonces, por eso decíamos, a final del día, todas las aplicaciones que tenemos finalmente me van a llegar a lo que es una parte de conectividad y que puedo empezar a combinar la parte de Wi-Fi. Pero Wi-Fi a veces lo decimos de una manera muy a la ligera. ¿Qué tipo de Wi-Fi estamos hablando? ¿Bajo qué versión? Hoy por hoy, cuando compramos un teléfono, ¿vemos qué tipo de Wi-Fi nos soporta o simplemente vemos que soporte Wi-Fi? La versión 802.11.ac, por ejemplo, es mucho más eficiente que la N y entonces me permite
poder contar con un mayor número de clientes de forma simultánea y que también tengan mayores velocidades. Entonces, también debemos empezar a ver todo este contexto, la parte de LTE en espectros que no tengan licencia, la parte de LTE broadcast avanzado, etcétera. Todo este tipo de comunicación. En la parte de los dispositivos, ¿qué es lo que estamos haciendo los fabricantes o los desarrolladores de tecnología? Si empezamos a ver las técnicas de codificación, solo por ejemplo, si comparamos el nuevo estándar H265 con el H264, se tiene un ahorro de aproximadamente el 40% de lo que es la cantidad de información que se transmite. Y esto simplemente con lo que son técnicas de compresión del video. Evidentemente, al requerir menos cantidad de información de transmitir, pues obviamente libero el espectro radioeléctrico de una manera más fácil para que sea utilizado de manera eficiente a otro tipo de comunicaciones. Entonces, acá lo que estamos buscando es que cada vez es mayor el número de dispositivos que se conectan a través de este contexto de Internet de las Cosas, que entonces debemos empezar también a sumar esfuerzos tecnológicos de otra forma. ¿Qué es lo que estamos haciendo en Qualcomm? En Qualcomm una de nuestras fortalezas es justamente el nivel de integración al que hemos llegado en estos chipsets, en lo que es la parte de microprocesadores, en donde en un solo silicio hemos integrado la parte, no únicamente el módem, que es lo que me da la conectividad hacia las redes 3G o las redes LTE, sino también la parte del procesamiento de las señales digitales, el CPU, la parte de gráficos, servicios de localización, multimedia, etcétera. Todo aquello que me compone a lo que es un smartphone, nosotros lo tenemos integrado en un solo silicio. Otras soluciones generalmente van a requerir de ir armando, digamos, cajitas, ¿no? Agarro el procesador de uno, agarro el modem de otro, agarro la parte de gráficos de tal otro proveedor. Nosotros todo lo tenemos integrado. ¿Y cuál es la ventaja de tenerlo integrado? ¿Por qué lo hacemos? El ahorro en el consumo de energía. Es decir, que la pila de mi teléfono me puede durar mucho más tiempo. Tiene un mejor desarrollo, un mejor desempeño. ¿Por qué? Porque todo lo tengo construido en lo que se llama banda base, con lo cual la probabilidad de fallas es mucho menor. Obviamente esto me lleva a tener dispositivos más pequeños y poder penetrar el mercado de una manera mucho más rápida. Y esto, mencionamos en un principio, el crecimiento en cuanto a lo que es la utilización de nuestros smartphones ha crecido de una manera exponencial. Ustedes recordarán, hasta hace no tanto, cuando teníamos al teléfono, pues era básicamente para hablar, para hacer una llamada telefónica. Hoy por hoy, en cuanto despertamos, pues 70% de los jóvenes de 21 años, lo primero que hacen en cuanto despiertan es agarrar su celular. Entonces, la utilización que tenemos ya con los celulares, pues evidentemente ha ido creciendo. Esa demanda ha ido mucho más rápido que lo que es el crecimiento en la tecnología de baterías, que también va mejorando, pero a un ritmo mucho más lento. Entonces, siempre tenemos este diferencial. Cada vez utilizo más mi teléfono, la pantalla es más grande. Al ser más grande, pues evidentemente consume más energía. Entonces, todo este diferencial, de alguna manera, debo buscar cómo lo puedo ir solucionando. Y de ahí que decimos, también la parte tecnológica empieza a jugar. Solamente un par de ejemplos en cuanto a la arquitectura que tenemos en la familia de microprocesadores de Qualcomm. Del lado izquierdo tenemos un Snapdragon, del lado derecho tenemos la arquitectura típica de nuestros competidores. Como pueden ver, la diferencia es que en la arquitectura de Qualcomm nosotros estamos manejando los núcleos de manera independiente, mientras que nuestros competidores manejan los núcleos todos sincronizados. Esta es una tecnología que la llamamos asíncrona, y bueno, esta es la síncrona. Entonces, ¿cuál es la razón por la que lo hicimos? Cada uno tiene su propia entrada de voltaje, esto es, cada una tiene su propio reloj, cada uno de los núcleos. Cuando vemos un smartphone, que lo vemos si es de dos núcleos, de cuatro núcleos, el hecho de que cada uno tenga su propio reloj, entonces cada uno opera de manera separada. Cuando hay únicamente una entrada de voltaje, hay un solo reloj y entonces todos van sincronizados. Entonces, en la arquitectura asíncrona, lo que está sucediendo es que pueden estar todos encendidos, todos apagados, o uno encendido, otro apagado, o a distintas velocidades pueden estar corriendo. En las tecnologías síncronas, valga la redundancia, todos están sincronizados. Entonces, el teléfono es posible que esté casi en modo stand-by y de repente va a verificar si tengo un WhatsApp, se tienen que encender todos los núcleos. En la arquitectura de Qualcomm se van encendiendo en base a demanda. ¿Esto cuál es el efecto? El efecto fundamentalmente es que al no encenderse todos, somos mucho más eficientes en el consumo de energía. Repito, consumo de energía para las aplicaciones móviles es un tema fundamental. Ahora bien, hemos platicado aquí el tema de la interoperabilidad, existen distintos estándares, las tres regiones de la UIT, bandas de frecuencia. Entonces, eso es un reto
que en el caso de Qualcomm la manera en que lo hemos solucionado es a través de nuestro dispositivo. El dispositivo puede manejar de manera simultánea prácticamente todas las tecnologías avanzadas que existen, desde a la parte de la familia a CDMA 2000 definida en el 3GPP2, la parte del 3GPP, la parte de GSM, la parte de UMTS, TDS-CDMA, este sabor asiático-americano de la tercera generación, LTE, tanto en su esquema FDD como TDD, y todo esto en la arquitectura que tenemos en Qualcomm es interoperable. Es decir, tengo un teléfono verdaderamente lo que se conoce como mundial, de tal forma que si puedo estar en China con el operador TDS-CDMA, en Estados Unidos con un operador ACDMA, en Francia con un operador UMTS, y todo el mismo dispositivo es capaz de soportar todas estas tecnologías. ¿Pero eso me lo soluciona todo? No. ¿Por qué? Porque depende de la región que tenemos, de acuerdo a la UIT, pues la asignación de banda de frecuencia es distinta. Entonces, pues resulta que en el caso de América tenemos una asignación distinta a la que se tiene en Asia y distinta a la que se tiene en Europa. Entonces, una de las propuestas, una de las soluciones que tiene Qualcomm justamente es que para efectos prácticos ese smartphone me puede funcionar prácticamente en todas las bandas del espectro radioeléctrico. Y ahora eso, ¿ya me solucionó el problema? Todavía no, porque también viene el tema de la conectividad. Cuando estamos hablando de la parte de Wi-Fi, la parte de Bluetooth, la parte de GPS, nosotros soportamos en banda base los tres sistemas, el americano, el ruso y el chino, los soportamos de manera simultánea en un solo silicio. Y repito, lo interesante es que se soporta a nivel banda base. Y esa es la razón por la cual pues la mayoría de los operadores han escogido para lo que se llaman los smartphones de gama alta, sus flagships, han utilizado un dispositivo Snapdragon de Qualcomm. Y una de las partes interesantes es esa capacidad de procesamiento que mencionábamos, que es básicamente ese mismo chipset, se tiene tanto para la parte de los smartphones como para las tabletas. Esto, ¿cuál es la gran ventaja? Pues que tenemos un hardware y software comunes, que eso pues, bueno, le permite al fabricante ser más eficiente en la parte de costos, para la parte de touchscreen, etcétera, y eso obviamente nos trae dispositivos más asequibles a nuestros mercados. Ya para concluir, un par de ejemplos que quisimos tomar con respecto a el impacto que tiene este tipo de tecnologías inalámbricas en lo que es nuestro día a día. En la parte de salud, poco a poco también a través del contexto este de Internet de las Cosas y todo lo que es la parte de telemedicina, ya hay dispositivos que existen para el monitoreo de ritmo cardíaco, de presión, niveles de glucosa, en donde se ha encontrado, este es un ejemplo de Inglaterra. En el Reino Unido tuvieron una reducción del 45% en los índices de mortalidad para todas aquellas personas que empezaron a utilizar este tipo de tecnología. Entonces, vean lo interesante, la tecnología no es únicamente el contar con, digamos, con un lujo, sino que ya también para temas de salud, esta reducción, 45%, que es enorme para este tipo de regiones, específicamente en Inglaterra, el impacto que se tuvo para estos pacientes, ¿no? Entonces, obviamente esto ha tenido ya un impacto a real. Y por otro lado, la parte de educación. La parte de educación, aquí lo que se ve es que en las regiones emergentes se estima que a 180 millones de estudiantes pueden ser beneficiados a través de este tipo de educación. Y de acuerdo a distintos estudios que se han llevado a cabo, el impacto económico que se puede tener, se estima que entre 175 y 200 mil millones de dólares son lo que se pueden ahorrar los gobiernos utilizando este tipo de sistemas inalámbricos para educación, y esta cantidad de entre 175 mil y 200 mil millones de dólares se estima únicamente para las regiones de los países miembros de la OCDE y para los países BRIC, Brasil, Rusia, India y China. Únicamente para este grupo de países, ese es el ahorro que se tiene estimado al utilizar estas tecnologías para sistemas de educación. Ya lo comentaba el ministro esta mañana, el incrementar lo que es la parte educativa, el acceso a Internet, reduce la pobreza. Entonces, el impacto que se tiene sobre estas tecnologías evidentemente no se tendrá que ver como un gasto, sino justamente como una inversión. Pues bueno, me imagino, no sé si al final hay sesión de preguntas y respuestas.